Saludos a todos. En este capítulo vamos a aprender nuestra primera técnica para realizar morphin o transformación de elementos dentro de After Effects. Más adelante veremos otras técnicas como por ejemplo la de la herramienta licuar o también la de dar nueva forma. Vamos a trabajar con imágenes estáticas. También posiblemente en otro capítulo veremos cómo hacerlo con secuencias, aunque es un poco más tedioso y un pelín más complicado de realizar, pero si es posible también lo veremos. Y antes de nada vamos a empezar trabajando con Photoshop que nos va a permitir realizar una precomposición de las imágenes bastante más rápida y además luego introducirlas de una forma más efectiva dentro de After Effects. Podéis utilizar Photoshop o cualquier otro programa de retoque de imagen para hacer este proceso. Vamos a generar un nuevo entorno. Fijaros que tenemos nuevas tres fotografías descargadas de Morguefile, pero podéis descargar imágenes de cualquier sitio que se os ocurra en nuestro caso la descargamos de morgue file porque son libres de derechos vamos a generar el nuevo entorno de trabajo con archivo nuevo vamos a darle por ejemplo en nuestro caso 500 por 500 que va a ser un tamaño adecuado pulsamos en ok y vamos a ir introduciendo todas nuestras flores en este nuevo entorno en diferentes capas como veis aquí en el módulo de capas Vamos a pulsar dos veces sobre el fondo, pulsamos en OK, luego lo eliminaremos. Antes de nada nos vamos a Saflor 1. Selección todo y pulsamos Control-C para copiar la imagen. Volvemos a nuestro nuevo entorno de trabajo y pulsamos Control-V para pegarla. Vamos a hacer desde seleccionar en primer lugar la herramienta marco rectangular, botón derecho, transformación libre. Marcamos. Esa cadenita de la parte superior y vamos a ajustar por ahora a 70 para verlo mover dentro de nuestro área. Luego arrastramos con el botón izquierdo del ratón colocando ese centro de la flor aproximadamente en el centro del entorno del trabajo y ahora ya sí vamos a poder, por ejemplo, colocar un 25%. Vamos a dejarla más o menos en esta posición. Pulsamos Enter para confirmar. Hacemos el mismo procedimiento con la Flor 2 para encajarla. Como veis, selección todo o Control A. A continuación, la combinación de teclas Control C. Y luego, volviendo al nuevo entorno, Control V. Botón derecho ratón, transformación libre. Podéis hacerlo de la cadenita o ya sabéis que también podemos estirar desde una esquina. Eso sí, manteniendo pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado. Para sí Respetar ese ancho y alto de la escala. Básicamente lo que hacemos dentro de After Effects, manteniendo la cadenita marcada, vamos a ajustar más o menos el tamaño a esta posición. Si queréis podéis bajar la opacidad para encajar mejor el centro de ambas flores. Nosotros vamos a dejarlo así. Pulsamos Enter para confirmar el tamaño. Volvemos a dejar la opacidad como estaba y terminamos con esa flor 3. En este caso vamos a hacer ese mismo procedimiento. Incluso podemos recortarlas y pegarlas directamente. Fijaros, ya que luego las vamos a recortar con esa herramienta de selección rápida. Pulsamos sobre ella, pulsamos y arrastramos, como veis, para seleccionar. Vamos arrastrando con ese botón izquierdo del ratón pulsado para hacer la selección del elemento. Y a continuación, si lo vamos a hacer directamente... Desde la imagen yo recomiendo ese perfeccionar borde. Que nos va a permitir calar y ajustar mucho más la fusión con el fondo. Vamos a darle un poco de suavizado. Vamos a reducir el desplazamiento del borde hacia adentro y luego podemos utilizar un poco de calar para desenfocar un poco todo el contorno. Pulsamos en OK. Control C. Para copiar esa selección nos vamos a nuestra imagen y control V para pegar. Pulsamos en OK para que convierta. Como veis ahí ya tenemos nuestra nueva imagen. Seleccionamos la herramienta marco rectangular, botón derecho transformación libre. Volvemos a ajustar el centro y escalamos para que quede aproximadamente con el mismo tamaño que las otras dos. Vamos a dejarlo ahí. Pulsamos enter. Para confirmar. Finalmente, en este caso la tenemos ya recortada como veis. Las otras dos tenemos que recortar. Desactivamos la visualización. Vamos a hacer esa selección en esta de aquí, que va a ser igualmente con esa herramienta de selección rápida. Vamos a ir pulsando y arrastrando. Ahí está. Si necesitamos añadir. Otra selección, solamente tenemos que soltar el botón izquierdo del ratón y volver a pulsarlo. Como veis a arrastrar para hacer esa nueva perfeccionar borde, vamos a hacer lo mismo. Ahí tenemos desplazamiento del borde un poco hacia adentro, marcamos ese calar. Y aproximadamente ahí está bien. Si queréis más definición en el contorno podemos aumentar el contraste un poco, vamos a dejarlo un pelín con ese suavizado pero solamente un pelín pulsamos en ok como en este caso la tenemos seleccionada esa flor lo que podemos hacer es control c control v y eliminar el entorno también hacer selección e invertir vamos a hacer mejor control c control v como veis nos genera una capa adicional seleccionamos la inferior y la arrastramos hasta el cubo ahí la tenemos y vamos a terminar con esta de aquí ya nuestro proceso Dentro de Photoshop, como veis, hacemos lo mismo. Para arrastrar podemos mantener pulsada la tecla AL del lado izquierdo del teclado, al mismo tiempo que pulsamos el botón izquierdo del ratón y arrastramos. Perfeccionar borde. Vamos a ajustar un poco ese desplazamiento. El suavizado y el calar. Como veis, podemos trabajar con todas estas propiedades. Control-C, Control-V, eliminamos la inferior y ya tenemos nuestros tres. Voy a activar cada uno de ellos, como podéis observar. Arrastramos la capa de fondo y la eliminamos también, importante. Y ya tenemos ese, esa precomposición generada. Lo importante es que la exportemos adecuadamente. Para ello vamos a utilizar ese archivo, secuencia de comandos, exportar capas archivos. Hoy seleccionamos la carpeta de destino, el prefijo del nombre del archivo, por ejemplo vamos a dejar flores Photoshop y podemos también seleccionar solo capas visibles, etcétera, etcétera, como veis el formato de exportación, vamos a pulsar en ejecutar para exportarlas, pulsamos en aceptar y deberíamos de tener estos elementos Dentro de nuestra carpeta que hayamos seleccionado, vamos a volver a hacer Effects para empezar con nuestra composición, composición nueva composición. En mi caso voy a dejar los valores por defecto. Pulsamos aceptar, botón derecho, importar archivo. Y vamos a buscar el archivo. Voy a pulsar botón derecho, ver detalles para intentar localizarlo de forma más rápida. Ahí tenemos nuestros flores. Como veis, flores. En esos tres elementos, como After Effects no va a reconocerlos demasiado bien, voy a renombrarlos. Voy a colocar, por ejemplo, Flores Photoshop 001, 002 y 003. De esa forma va a ser bastante más sencillo. Esto si fueran muchas imágenes también podríamos hacerlo. De otras formas, activamos esa secuencia Photoshop, pulsamos en abrir. Nos interesa que sea que esté marcado como material de archivo, como podéis observar. Y a continuación pulsamos en aceptar. Vamos a introducir esa secuencia dentro de nuestra composición, arrastrando y soltando. Ahí la tenemos. Que debería de tener las tres imágenes como podéis ver. Aparece primero la amarilla, pero no pasa nada. Podríamos haber hecho o haber cambiado el nombre de otra forma para ajustarlo. Y a continuación, lo que es bastante más interesante de este método es que simplemente con activar el icono de fusión de fotogramas vamos a poder realizar ese morphing, esa transformación entre elementos. De todas formas, dentro de esta composición voy a incluir también una imagen de fondo. Botón derecho, importar archivo. Voy a seleccionar en este caso, ahora voy a colocar ese ver iconos grandes para ver la imagen que vamos a trabajar, este fondo de flores. Arrastramos también dentro de nuestra composición, ajustamos la escala. Podemos hacerlo pulsando S y ajustándola, como veis, de forma numérica. Vamos a dejarla así. Colocamos nuestra combinación en la parte superior. Vamos a ajustar también su escala con la tecla S para encajarla dentro del resto de las flores, podemos ponerla por aquí, podemos ponerla en cualquier punto, vamos a dejarla por ejemplo en esta posición. Y a continuación lo que necesitamos es realizar un remapeo de tiempo, así que vamos a pulsar botón derecho, tiempo, activar remapeo de tiempo. Estiramos un poco más o menos al 2, luego si hace falta ajustaremos también el fotograma clave más o menos hasta que termine como hubiésemos extendido esa duración y a continuación marcamos la opción en primer lugar se habilita la conmutación la combinación perdón de fotogramas para todas las capas que tengan definido el combinador y a continuación marcamos ese esa opción en este caso vamos a marcar podemos hacerlo directamente para que se vea más claro botón derecho Fusión de fotogramas, movimiento de píxeles, que sería, como veis, esta barrita ob oblicua hacia la derecha. Podemos hacerlo pulsando varias veces, como veis, en, en ese selector. Y ya tendríamos el proceso. Fijaros cómo se va transformando unos elementos en otros. Como podemos ver al principio, esa transformación también depende del formato de las imágenes y de la forma que tengan con las que trabajemos, pero nos puede servir para diferentes simulaciones. También veremos cómo ese dar nueva forma nos va a permitir realizar, como decía, esa transformación de forma mucho más efectiva, valga la redundancia. Pero así vamos a observar que es un método bastante simple. Y para dejarlo un pelín más interesante, vamos a utilizar ese si Force Motion Blur. Activamos si Force Motion Blur. Arrastramos y lo colocamos, vamos a darle un valor más o menos de 360 que va a quedar un poco mejor. Fijaros cómo introduce unos cuantos fotogramas adicionales de desenfoque de movimiento que va a hacer que el resultado sea más interesante. Y lo único que nos quedaría es obviamente realizar esa previsualización. De todas formas, vamos a generar... Un duplicado de estos elementos para tener un poco más de detalle. Seleccionamos, control D, vamos a colocar esta nueva por aquí. Vamos a rotarla pulsando la tecla R. Un poco, por ejemplo, así. Ajustamos la escala con S y la dejamos un pelín más pequeñita si queremos. También vamos a hacer otro duplicado y vamos a colocarlo por ejemplo en esta posición Movis van a trabajar todas en conjunto vamos a asegurarnos realmente con esta no sé muy bien qué ha pasado vamos a ver Hacer el duplicado nuevamente. Ahora ya sí. Vamos a colocarla, por ejemplo, aquí. De igual forma, rotamos también un poco. Ajustamos la escala. Si queremos, podemos ajustar ese remapeo de tiempo. Incluso utilizar ese botón derecho tiempo capa con tiempo inverso. Lo que va a hacer es realizar el proceso, pero de forma inversa, como podemos observar. Y vamos a hacer esa previsualización ya. Voy a ajustar esta escala un poco más pequeña para que no quede tan desajustado. Pulsamos en previsualización, dejamos que se complete. La verdad es que va a ser bastante rápido, no debería de tardar mucho. De igual forma que lo acabamos de realizar con flores, podríamos haberlo hecho con cualquier otro tipo de elemento. Por ejemplo, podrían ser caras. O también objetos como vasos, etcétera, etcétera. Esta técnica tiene, la podríamos decir, el handicap, la, la problemática de que como veis la imagen se distorsiona intentando encontrar ese punto intermedio entre las diferentes formas. De... En otras técnicas veremos cómo esto lo vamos a ajustar nosotros manualmente, con lo que va a quedar bastante más efectivo. Y ahí tenemos. Ese procedimiento, como veis, como os decía, bastante interesante. Ahí podemos observar esas transformaciones que también podemos ajustar. Las hemos colocado a dos segundos, pero podemos hacerla de diferentes formas. Ahí está. Y esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.